Son exactamente 8 y 9 de la mañana y a propósito de la paralización, el día de hoy vamos a estar en contacto con nuestro compañero Charlie Pisa, que nos tiene información a propósito de los taxistas que están en paro de este día. A ver, mi querido Charlie, muy buenos días. La información contigo, 9, 8 y 9 de la mañana. Muchas gracias, José Luis, amigos televidentes. A esa hora de la mañana, así es, están llegando hasta este sector de la urbe porteña, en la esquina o en el barrio de las calles Calicuchima y Piemontúfar, más taxistas. Están ya llegando hasta ese punto, concentrándose. Estamos hablando de aproximadamente unas 100 unidades que están en algunas calles contiguas, también plegando a la paralización, y se encuentra personal de la Policía Nacional y de la Autoridad de Tránsito Municipal. Hemos conversado, bueno, hace pocos instantes conversamos con el principal dirigente de ese gremio aquí en la provincia de Guayas, y nos indicaba que no iban a cerrar ninguna vía principal, ninguna calle de este sector de la ciudad. Y luego de esa transmisión en vivo hubo una conversación entre ellos y han optado por en pocos minutos dirigirse hacia la calle Gómez Rendón, Quito o Machala con todas sus unidades, para también tratar de plegar al paro. Caballero, buenos días. Se muestran perjudicados por esta medida. Decía su compañero de que podría subir también el costo de las carreras. Sí, eso es supuestamente lo que se quiere evitar. Por eso es que se está pidiendo al gobierno nacional que baje los precios de los combustibles, para que no se sienta afectado la ciudadanía. Ya que esto pasaría, entonces nosotros teníamos que recurrir a alzar el valor de la carrera. Nosotros no queremos eso. ¿Ha conversado con el gobierno previo a esa paralización? No, todavía no. Por eso, supuestamente esto de aquí es para hacernos llamar la atención de que nosotros estamos inconformes con lo que ha hecho él. Caballero, dicen que es prohibido cerrar las calles, avenidas principales, pueden ir personas detenidas, pero ustedes están planificando dirigirse hacia la calle Gómez Rendón y la avenida Quito Machala. Pero también cuando un gobierno no cumple, ¿qué alternativa queda? Nosotros lo que estamos haciendo es una resistencia a la mentira de este gobierno, que nos prometió en la primera alza, porque el taxismo sufre dos alzas ya, la primera en diciembre y esta otra alza, y no cumple. Un gobierno mentiroso, no podemos creerlo. ¿Ha sacado cálculos con subsidio, sin subsidio, cuánto se incrementaría el gasto en combustible? Estamos hablando casi de $1.05 que nos están subiendo, y nosotros hasta el momento subimos las tarifas, el mismo precio estamos cobrando, no hemos subido. ¿Por qué nos sacan las transnacionales? ¿Cuál es el negociado que hay ahí? Los compañeros, ustedes que están trabajando en algunos sectores de la ciudad, no están plegando al paro de otras cooperativas. Habrán unos que están trabajando, pero ya se están agregando, todos vienen acá y nos dirigimos a las calles. En ese momento, bueno, van a dirigirse hacia otro punto. Al lugar que sea necesario, pero vamos a poner resistencia. Caballero, usted también se muestra perjudicado. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué va a pasar con su trabajo, su unidad? ¿Cuánto es el margen de ganancia y ahora qué va a suceder? Bueno, ya no hay ganancia. Ya no hay ganancia. Ahorita tengo que trabajar. Si el día tiene 24 horas, tendré que trabajar 20 horas para poder llevar lo que antes me hacían 12 horas. Y no va a haber ahorro. Todo lo que uno gana o genera es para pagar, para estudiar a mi familia y para medio comer, nada más. Eso. Trabajan hoy, bueno, tampoco tienen que comer. Imagínense, nosotros vivimos del diario y ahorita estamos haciendo un sacrificio, pero esperemos que esto tenga una respuesta positiva de parte del gobierno, que es lo que anhelamos nosotros. Listo. Muchas gracias, caballero. Ustedes prestan una respuesta inmediata al gobierno. Dígame, o señor, el día de hoy. Pero una respuesta del gobierno en cuanto al decreto que se ha emitido. Señor, el decreto ya está hecho, ya está tomado. Lo que pasa es que cada vez nos toman el pelo a la clase amarilla. ¿Por qué, señor? Porque aquí la clase amarilla hace un paro a las 9 de la mañana, termina a las 12 del día, no había paro, no había movilizaciones. ¿Y de qué sacamos nosotros? ¿Qué ganamos nosotros, compañeros, con ese paro? Absolutamente nada, compañeros. ¿Legalizan la medida el día de hoy? Legalizada. ¿Radicalizar la medida? Depende de los dirigentes. Los dirigentes son los que tienen, nos tienen aquí, mejor dicho, nos tienen aquí. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer. ¿No dicen que van a dirigirse hacia la avenida Quito, entre la calle Gómez Rendón? Sí, eso sí se dice. Vamos a ir allá, vamos a comenzar ahí. Pero si se trata de hacer, de cerrar todo Guayaquil, debería ser todo Guayaquil. Que eso es prohibido también. No, no, tenemos derecho a la resistencia, señor. Tenemos derecho a la resistencia. Mientras no hagamos daño a nadie, nosotros podemos hacer la resistencia debida.
Listo, muchas gracias, caballero. Como escucharon, han sido las reacciones de representantes del gremio de Amarillo aquí en las calles Calicuchima y Piemontúfar, donde se han concentrado a esa hora de la mañana. Están llegando más. Esto es el lado de la calle Piemontúfar. Le mostramos cómo está la situación del lado de la calle Calicuchima, donde están llegando más unidades a esta hora de la mañana. Unos se han dirigido a trabajar porque no hay transportación pública. Obviamente ya están llegando hasta este sitio. Hay una disposición de la Policía Nacional que no se cierre ninguna calle, ninguna avenida de la urbe porteña. Estaremos pendientes nosotros de lo que suceda en pocos minutos en cuanto a la paralización del gremio, también de los taxistas aquí en la ciudad de Guayaquil. Compañeros, muy buenos días. Muchísimas gracias, Charlie, por tu completo informe. Y recordar pues que si se hace algún tipo de protesta, esta tiene que ser de manera pacífica por el bien de toda la comunidad. Más adelante vamos a seguir contigo y también sobre el control por parte de las autoridades de tránsito en este tema.